¿Tomás? Te ves especialmente perturbado. ¿Me cuentas qué pasó? Tuve sueños. Dos preguntas por el precio de uno. ¿Cómo fue trabajar con Lana Wachowski y con Keanu Reeves? Pues Lana es como mamá. O sea, ya me la super sé. Hay pocas personas en el mundo en las que confío tan ciegamente. Con ella, básicamente, si me dice... me acuerdo en Sensei que agarra un arma y me dice, y aquí la vas a agarrar, la vas a aventar, la vas a recoger, la vas a revisar y se la vas a regresar. Y yo nada más le dije, sí. Y obvio no tenía entrenamiento de armas en ese momento ni nada, pero no le podía decir que no, entonces dije, sí. Y luego me dijo, pero no te preocupes, te vamos a entrenar. Y pues Keanu es un viaje, porque para mí nunca dejó de ser mío, ¿sabes? O sea, entonces, todo el tiempo que estábamos ahí, a veces me cachaba así de... Y de verdad, ya, lo estoy viendo mucho, sí, lo estoy viendo mucho. Así de, voltea para otro lado. Más sí, exacto. Pero él es muy amoroso y muy lindo y como súper humilde. Y entonces no, o se burla, ¿no? Así de, stop looking at me. Y dice, sorry, you're Neo. ¿Nos conocemos? One pill makes you larger and one pill makes you smaller. Lexi es una mujer que dentro de la Matrix siento que sufrió como muchas opresiones y mucho coraje y se logró liberar de una forma inspirándose en el viaje de Trinity. Entonces, es una persona que no se compra todo, no se compra la historia como la vendieron de que él salvó el mundo. O sea, no, es una mujer muy crítica, es una mujer muy apasionada, muy entregada y que tiene una profunda admiración por Trinity y por la capacidad que tenemos las mujeres de salir adelante. Es hora de volar. Si quieres la verdad, Neo, tendrás que seguirme. Creo que Matrix nace de la necesidad como de cuestionar todo y de cuestionar el sistema en el que vivimos y los sistemas de control que se generan a través de los sistemas hegemónicos o patriarcales o capitalistas o cualquier istasismos y demás. Esta tiene lo mismo y yo siento que son verdades como puños disfrazados de entretenimiento y la gente se va a sacudir, emocionar y luego los va a dejar pensando y para mí eso es como lo más importante. ¿Tantos años para volver a donde todo empezó? ¿Volver a Matrix?